Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este se llamaba ecuación de la recta. Y este nuevo se tiene que ser una condición, no se me ocurre nada ahora mismo, voy a pensar un poco. Oh, vamos a flipar. Venga. Otro concepto de la ecuación de la recta es el siguiente, fijaros bien. Es que no me gusta esta página porque sale muy chica. Voy a buscar un gráfico de función, ¿vale? Y os voy a poner un... Me parece que voy a tener que ponerlo en graficador de funciones. Venga, GeoGebra. ¿No conocéis GeoGebra? ¡No! Shh, atención, ¿eh? A ver si me acuerdo cómo se usaba. Voy a poner igual a 2x. Es que no sé si me acuerdo. 2x. ¿Veis la recta? ¿Vale? ¿La veis, no? Vale. Ahora voy a poner igual a menos 2x. ¿Qué diferencia entre una y otra? Bien. 2x, que es la verde, es creciente, va para acá. Tú siempre te mueves las funciones de izquierda a derecha. Entonces, si te mueves de izquierda a derecha, esta va para arriba. Tendrías que subir si te mueves de izquierda a derecha. Y esta, si te mueves de izquierda a derecha, tendría que bajar. Entonces, si 2x es creciente y menos 2x es decreciente, ¿qué podemos decir del signo del coeficiente de la x? Y del crecimiento. Si os doy un poquito más, ya estáis en primero bachillerato. Venga, voy a poner otra. Igual a 3x. Por poner algo. ¿La veis o no? Igual a 3x en la roja. Igual a menos 4x. ¿Cómo es menos 4x? Menos 4x en la morada. Es esta. ¿Me podéis decir algo entre la relación que hay entre el signo del coeficiente y la función? No lo veis. ¿En serio? Tengo que estar explicándolo muy mal para que no lo veáis. ¿Más chico o qué? Pues si se ve más chico, que voy a hacer más chico. Venga, voy a poner igual a x. O igual a 1x, que es igual a x. ¿Vale? Y ahora voy a poner igual a menos 1x. Venga, ¿qué relación hay entre el signo del coeficiente y la función? Bien, no. A ver, cuando es 1, ¿para dónde va la función? ¿Y cuando es menos 1? Bien, menos mal. Cuando es positivo, es creciente. Si el coeficiente es positivo, es creciente. Y si es negativo, es decreciente. Esa es la relación que hay. Dentro de 2 años veréis que eso depende de la derivada, pero todavía no toca. Bueno, algunos veréis. Entonces voy a hacer un programa que me diga si una función es creciente o decreciente dependiendo del valor de m. Voy a poner m igual a 0. M igual a 0. Ahora, si pulso el botón A, voy a sumarle 1 a la m. Y si pulso el botón B, voy a restarle 1. ¿Por qué? Que no. Estaría bien. Y ahora, si pulso el botón A y B, a la B, quiero que me dé el valor de m para saber cuánto vale m, porque si no, no sé cuánto vale m. ¿Ok? Si pulso los dos botones a la vez, me va a decir cuánto vale m. Y ahora, si pulso el touch logo, quiero que me diga si es creciente o decreciente. Y aquí viene la estructura de programación. Todo esto lo podía arrastrar. Ahora, lo que yo quiero es la estructura de programación. La estructura de programación es lógica. Ah, lo podéis poner en español. ¿Os lo dije o no os lo dije aquí? Yo no le veo ningún sentido, de hecho yo lo voy a dejar en inglés. A ver, ¿hay más idiomas? ¿Hay ucraniano o no?
No, si no lo pondríamos. Voy a coger el if else, que lo tiene todo. Y ahora, esto no lo quiero. Esto. Y yo bórrate. Mira, si m es mayor que 0, ¿qué tiene que poner? ¿Qué ponemos en la pantalla? Una C, por ejemplo. Una C decreciente, ¿no? Por ejemplo, que me da igual. Ahora, si m es igual a 0, ¿cómo es? Que eso no lo he explicado. ¿Cómo creéis que si m vale 0? Recta, es que todas son rectas. Lo otro. Horizontal. Como decía un amigo mío, horizontal y vertical. ¿Cómo? Horizontal y vertical. Decía, ¿cómo? Y si no, es que m es menor que 0. Entonces le voy a decir que ponga una D en la pantalla, ¿vale? De decreciente. Es para que no se tire media hora escribiendo creciente, que tarda mucho. Entonces esto funciona. A ver cómo funciona. Os voy a mostrar la función i igual a 0, ¿vale? Pues si i vale 0, 0x es 0. ¿Vale? Es esta, horizontal. ¿Ok? Aquí la pendiente, ¿estáis de acuerdo con que la pendiente de donde corre aquella no tiene pendiente? Es recta, ¿no? Es plana. Plana cuando es 0, conforme va subiendo la pendiente. M crece 3x, 4x, 5x, 6x, 7x, ¿eh? Y cuando da la vuelta aquí es negativo. Cuando hace así, cuando es decreciente, es que usted lo ve al revés, ¿no? ¿No? Tenéis que mirar esto. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. ¿Esto funciona o no? Lo voy a probar. Venga. 1, 2, 3, 4. ¿Cuánto vale? Creciente. ¿Vale? Si lo bajo. Ahora vale 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora vale menos 3, ¿no? Es para pulsar dos botones, no sé cómo va esto, ¿eh? Pues le di a la A y le di a la B, pero no puedo tener dos botones pulsados a la vez. Es hold. Menos 3. Vale. Menos 3. Vale. Que ya que no quiero tener. Vale. Menos 3. Pues sería decreciente. Hoy estoy flipando.